Bueno, lo primero, antes de abordar un proyecto de estas características, es tener la certeza, primero, de que somos capaces de asumir el reto, ¿no? Y para tomar esa decisión, fundamentalmente necesitamos dos cosas: el apoyo institucional y la estructura suficiente como para que, existiendo ese apoyo, el evento se pueda desarrollar, ¿no? Con personal, tanto a nivel de la propia Federación Española como de la Federación Regional. Hay, digamos, dos pilares fundamentales, lo que es la estructura organizativa. Una es la propia Federación Española, la otra es la Federación Mundial y, por último, la Federación Cántabra. A partir de ahí emanan una serie de hasta 21 áreas de trabajo que se distribuyen, las responsabilidades las distribuimos fundamentalmente entre estas tres patas, entre estos tres pilares que comentaba anteriormente. En el caso, por ejemplo, de la Federación Cántabra, pues asume una serie de áreas que son tremendamente importantes para la consecución del éxito en el campeonato. Una de ellas es el voluntariado, que aglutina tanto a las personas que necesitamos que ocupen puestos de voluntariado en las distintas áreas de la competición, como a los propios jueces de línea, que, como decía anteriormente, a lo largo de muchos días y muchas horas de competición, pues son los que tienen que asistir en los partidos a los árbitros. También hay otro área muy importante que está vinculada como responsabilidad directa a la Federación Cántabra, como es habitual en cualquier evento internacional, y es la promoción, ¿no? La promoción es algo que es tremendamente importante vincularlo a la Federación Autonómica, en donde desarrollamos este tipo de eventos, en tanto en cuanto uno de los legados que debe de quedar en la organización de un evento internacional de estas características es justamente la promoción de nuestro deporte en la región y la ciudad donde esto está teniendo lugar. A partir de ahí hay otra área que son de una envergadura algo mayor que asumimos directamente desde la federación, pues porque obviamente el personal, el músculo, la estructura que tenemos dentro de la Federación Española de Bádminton junto con la Federación Internacional pues nos permite asumir más responsabilidades en toda esa área. Nos encontramos aquí en la secretaría que tenemos montada para este campeonato del mundo junior que estamos aquí en Santander. Y nada, tenemos la secretaría que está dividida en varias áreas para intentar cubrir todas las necesidades que puedan ir teniendo los deportistas. En este caso tenemos el área de entrenamientos, que es la que lleva Adrián Alcaide y que se encarga un poco de recoger todas esas necesidades, todas esas peticiones de horarios y demás de los deportistas y de los equipos. Luego tenemos el área de acreditaciones, donde está Carmen, y es la que se encarga un poco pues, de entregar las acreditaciones a los equipos y de producir nuevas acreditaciones cuando llega alguna solicitud. Luego tenemos el área de accommodation, que es un poco lo que engloba alojamiento, transporte interno y transporte externo. En este caso, este departamento lo lleva el Corte Inglés y bueno, ellos son un poco los encargados de hablar con todos los equipos, cubrir sus necesidades, ampliar noches en el caso de que lo pidan, el transporte desde y hasta el aeropuerto y el transporte interno de los hoteles al pabellón y al revés. Y luego estoy yo, que un poco me encargo pues, de todas las necesidades así un poco más generales que les puedan ir surgiendo a los deportistas, pues yo que sé, por ejemplo, con el COVID, pues necesito reservar una PCR, pues vienen aquí a Secretaría y yo les ayudo. O si tienen algún problema con alguna maleta, cualquier cosa así que pueda ser un poco más general, pues yo me encargo de eso. También en la Secretaría nos encargamos de las necesidades que puedan tener el personal, en este caso Gema es la encargada del catering, entonces como nos tiramos todo el día aquí en el pabellón, traemos una empresa externa que es la que nos lleva la comida
y Gemma es la encargada pues un poco de distribuir toda esa comida al staff. Además, pues también nos encargamos un poco de los horarios, de comunicar a todo el mundo a qué hora tiene que estar, a qué hora se tiene que ir. Y bueno, y esto es un poco todas las funciones que tenemos aquí en la secretaría. En el marco de la celebración de los Campeonatos del Mundo Junior, tenemos un día en medio festivo en el que se celebra el Día Cultural. Para la Federación Mundial es muy importante la celebración de este día, pues es un día que no permite a los deportistas que han participado en la competición por equipos ni entrenar ni jugar y les obliga en cierta manera a participar para conocer los usos y costumbres del país en el que se está desarrollando la competición. Tenemos previsto en Santander una primera actividad en la que vamos a conocer un deporte popular muy arraigado en la ciudad de Santander y en toda la comunidad de Cantabria, que es el bolo palma, el bolo cántabro, y vamos a ir a una bolera de aquí en la que unos profesionales de este deporte nos van a enseñar las normas y el juego. Esperamos que los deportistas puedan también participar para ver sus habilidades con el bolo. Y bueno, estoy seguro que va a ser una jornada por lo menos divertida. Después de esta exhibición de bolo palma, tenemos organizado en esta maravillosa explanada una exhibición de baile regional en la que después de esto vamos a conseguir que los 700 deportistas que estén aquí estén interactuando con una especie de clase particular de baile para todos, con música. Y para finalizar, por supuesto, con una comida al aire libre, ya que se prevé un buen tiempo, con una paella para casi 1000 personas hechas en este parque. Lo importante del evento, por supuesto, es que entre ellos participen y disfruten no solamente de la competición deportiva, sino de poder estar interrelacionarse entre los deportistas de los 50 países que han venido a este campeonato del mundo. Y luego, como colofón, tenemos una sorpresa, y es que vamos a ir invitados a un partido de fútbol de máxima categoría entre el Racing de Santander y la Ponferradina, y en el descanso del partido el equipo que termine siendo campeón de la competición por equipos en el Campeonato del Mundo reciba un homenaje de todo el público en el descanso, en el medio del campo, y bueno, el reconocimiento a estos deportistas. Bueno, hoy hemos comenzado con las promociones en los centros escolares de toda la zona de las proximidades del Palacio de Deportes de Santander. Y bueno, aquí estamos con las promociones del Air Badminton. Estamos viendo la diferencia entre los volantes, ¿no? El Air Shuttle y el volante tradicional. Y estamos trabajando algunos juegos con los responsables de la coordinación de las promociones de la Federación Cántabra. Y nada, esperamos que se lo pasen muy bien.
Me llamo Salvador García, soy realizador de MediaPro y estoy cubriendo aquí en Santander el Mundial Junior de Bádminton. La verdad, cada vez que hacemos bádminton es un placer. Es un deporte rápido, es un deporte táctico, es un deporte en donde los jugadores sacan toda su destreza y talento para hacer la mejor jugada. ¿Qué es lo que nos pasa a la televisión? Pues entre velocidad y táctica, en cada jugada descubrimos algo nuevo, una jugada nueva, un movimiento nuevo, una coreografía nueva. Y bueno, a nosotros que venimos a cubrirlo es un misterio. ¿Cómo lo hacen tan rápido para coordinarse en dobles? Misterio. Ha habido dos retos fundamentales en la organización de este evento. El primero ha sido la necesidad de hacer una adecuación compleja en la instalación, una instalación como el Palacio de Deportes de grandes dimensiones, pero que tiene una peculiaridad y es que es redonda. La necesidad de montar 11 pistas de bádminton en un espacio redondo con la adecuación del suelo, un suelo específico que hemos tenido que montar para ubicar las pistas encima, pues ha sido realmente complejo. A eso también hemos tenido que añadir todo el oscurecimiento y la iluminación específica que se ha tenido que montar a más de 20 metros de altura. Han sido los dos retos, el reto principal en el ámbito de la adecuación de la instalación. El segundo reto al que nos hemos enfrentado ha sido la complejidad de mantener durante 15 días un alto volumen de voluntarios y de jueces de línea para atender a estas 9 pistas de competición durante casi 15 días de partido durante la mañana y la tarde, ¿no? Yo diría que estos han sido los dos retos más importantes a los que nos hemos enfrentado en este torneo. Deportivo, estamos en un campeonato del mundo, por tanto están los mejores deportistas junior, los que salgan de aquí probablemente en 6 años estarán recibiendo medallas en los Juegos Olímpicos y hemos tenido por parte de la delegación española el mejor resultado de la historia en un campeonato del mundo, lo cual demuestra que el bronce conseguido en el Campeonato de Europa por equipos no es fruto de la casualidad. El trabajo que se desarrolla en los centros de tecnificación y en los clubes está dando sus frutos. Y hasta último momento luchamos por las medallas, cediendo ante Corea, que ha sido la final el que ha ganado el campeonato del mundo. En el aspecto organizativo, la verdad es que está siendo un campeonato, es muy duro, ya lo sabíamos, son 15 días, son 9 pistas, 900 deportistas por cada evento y la colaboración entre la Federación Española y la Cántabra está siendo fundamental. Entramos a las 7 de la mañana, salimos a las 10 de la noche. Al final se van acumulando, pero la satisfacción por el trabajo bien hecho hace que el cansancio sea menor. Y también, por supuesto, agradecer a las instituciones, al Ayuntamiento de Santander, al Gobierno de Cantabria y a Turismo de Cantabria por permitir que este evento salga adelante en unas instalaciones tan buenas como es el Palacio de Deportes de Santander.
España solo queda una competición por organizar a nivel internacional. Hemos hecho todo tipo de campeonatos del mundo, no solamente los propios de la Federación Internacional, sino campeonatos del mundo escolares, campeonatos del mundo universitario. Y es mi deseo poder cerrar el círculo organizando la Thomas Uber Cup, que es la única competición que no se ha albergado en España, y creo que podría decir que si conseguimos eso seríamos el único país que hemos conseguido organizar todos los campeonatos del mundo que existen en este momento.